Personería Municipal asistió al tercer Comité Municipal de Justicia Transicional, en donde se expuso la aprobación del avance del PAT 2017 y del Plan de Contingencia Actualizado 2017. Revisamos dos aspectos muy importantes. Uno, que es el PAT, que es el Plan de Acción Territorial, y otro que tiene que ver con actualizar lo que tiene que ver con el Plan de Contingencias al año 2017. Recordemos que esos son instrumentos que se necesitan y que se requieren para la atención oportuna a las víctimas del conflicto armado. Luego, es importante por parte de la Administración Municipal que realicen este tipo de actualizaciones y se sometan a este Comité de Justicia Transicional, que está conformada por diferentes instituciones, para que el mismo comité avale tanto el Plan de Acción Territorial como el Plan Actualizado de Contingencias al año 2017. Este Ministerio Público seguirá trabajando mancomunadamente con las instituciones correspondientes para llevar a cabo todas las metas establecidas.